Nos encontramos justo a Cristóbal López, el tan conocido Lápiz López. Me gustaría que me dieras tu nombre completo, por favor. Cristóbal Giovanni López Jara. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? El 13 de mayo del 88. ¿En qué lugar naciste? Nací en la clínica Madre e Hijo, Tauro. ¿Qué apodo? Bueno, ya lo dijimos, pero es bueno que lo presentes. ¿Y por qué? Lápiz López me lo puso el Huguito, el paramédico de las series menores, cuando llegué, cuando era bien chico. Y me quedé Lápiz López. La pregunta complicada, ¿soltero, casado, divorciado? No, por lo leo. ¿Hijos? Voy a tener una ahora en marzo, va a llamar Antonia Paz. Vamos a tener una nueva huyanguera. Perfecto. ¿En qué colegio estudiaste? Para saber un poco más de tu vida. Estudié en el Augusto del Mar y terminé la media en el Paula Jaraquemada de Peñalolén. ¿Cómo era en el colegio? ¿Desordenado? No, tranquilo. Mira, bien. ¿Sí? ¿El libro de anotaciones cómo estaba? No, nunca tuve anotaciones, que le decía igual, pero cuando estaba la profe, tranquilo. En el aspecto académico, ¿eras Mateo? ¿Te concentrabas? ¿Te costaba un poco? ¿Eras inquieto? No me costaba, pero que a veces lo que faltaba era el tiempo para estudiar. ¿Alguna embarrada, alguna temuná que te hayan mandado durante tus años de colegio? Ah, una vez le anoté a casi todo el curso las notas en el libro. ¿Qué bonitos animados veías cuando eras más niño? Los supercampeones, Dragon Ball Z, los Caballeros Zodiaco. ¿Y cuál te gustaba hacer de los Caballeros del Zodiaco? Este tú no siempre tiene como un ícono. Seiya. ¿Te gustaba Seiya? ¿Por qué te gustaba Seiya? Sí, era como el principal. No, jugaba a la pelota, jugar a los comandos. Siempre ahí en el barrio jugando con mis amigos. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la comida favorita de Cristóbal López? Me gusta el bistec a lo pobre. ¿Bistec a lo pobre? ¿Con algún acompañamiento? Con arroz puede ser también. Papas fritas, huevitos. Me gusta el reggaetón, pero me inclino más por la música romántica. Me gusta Sin Bandera. Ya, aparte de Sin Bandera, ¿algún grupo que te haya marcado en tu corta juventud? No, ni uno. Yo creo que Sin Bandera me gusta. Y Camila ahora, que es un grupo nuevo. ¿De qué estilo musical? Así, romántica. ¿Cuál es tu película favorita? Una película que te haya gustado, que te haya marcado. Múnich. ¿Es la película favorita? No sé si la favorita, pero la encontré como muy buena. Me gustó mucho. Llevándote al plano futbolístico, a nivel mundial, ¿cuál es tu jugador favorito? A lo mejor tu espejo, en pocas palabras. Roberto Carlos. ¿Cuáles son las características que te gustan de aquel jugador? Lo que pasa es que un jugador que bueno, sí, al ataque, desbordado, ocupaba toda la banda. Y eso es interesante en el lateral. No, porque sigan apoyando al equipo como lo hacen siempre y que nosotros vamos a poner todo en la cancha para salir campeones.